vine a comprar un raspadito de lotería a ver qué pasa. ¿Y ustedes qué onda ahí? Con su pancito, con su... ¿Y este, ve? Un fardo de agua, Bueno, raza, venimos aquí ya a comprarles un cafecito. Yo me vine a comprar un boleto de lotería, como siempre, los sabaditos. Me gusta jugar a lotería, a ver qué tal. Yo ya no compré cafecito porque aquí lo llevo. Démosle ya, fuga. Hey, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda ahí, agua? Ve. ¿Negocio? Pues el pujo. ¡Qué puta! Ya en Morazán. Esto no se cae ni lo. Bueno, raza, buenos días. Vamos a comenzar la mañana con todos los power. Anda, don Marito ya que va a sacar los vehículos. Marito viene como medio dormidito hoy. ¿Qué onda ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, la primera misión, miren. La grúa. La grúa, esa grúa ya la quiero. Ya mandaron mensaje. A las 9 de la mañana vienen por ella. Llévatela. ¿Gordo? ¿Qué te falta a ti en ese Audi? Nada, que seque. Nada más que seque. Ok. Saca ese vehículo. ¡Tergua! Ah. Quiero ver. A Mario le voy a poner ese camión. Bueno. Bueno, raza. Les voy a cortar un pedacito ya a este video para poner aquí en ambiente a los muchachos. ¿Cómo se siente, gordito? ¿Al 100? Pues sueñando. Mejor me voy para la casa. ¿Dos camiones tiene para hacer? ¿Dos Isuzu? No, gracias. Bueno. ¿Y uno va a hacer ahí? ¿Cómo que no? Ya va a ver si no. Los dos vamos a sacar. Va a llover otra vez. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo están de los ánimos? Very nice. Al Very 70, nice. Llegando al 80. ¿Y usted cómo andan los ánimos? Al 100. Al 100. Vamos a preguntarle al parce. Parce, ¿cómo andan los ánimos? Regular. 50, no hombre, es que esta gente tiene que tomar las iniciativas y ponerlos a buena hora en la mañana. Hey, ¿qué onda ahí? Echate la bailadita. Son líneas de vehículos los que me llegan a buena mañana hoy día sabadito. Son líneas. Ya los muchachos, unos andan al 50, unos andan al 70, unos andan al 30. Pero ya, se tienen que activar. Ahí andan, ve, metiéndole candela. El gordito dice que venía con sueño, que venía al 50%. El hombre dice que todavía está al 50%, pero miren, yo le dije, gordito, tenemos que sacar esos dos camiones el día de hoy. Raza, yo tengo la misión de sacar estos dos camiones el día de hoy. Mira, aquí está uno y allá atrás está el otro. Entonces el gordito va a comenzar a echar la misión. Depende cómo está el día, si logramos poderlo sacar, lo sacamos. La vamos a tener que ayudar a sacar las letras, ya que a mí me abunda bastantito sacar todo eso. ¿Qué pasó? ¿Encontró audífono? Solo uno tiene. Pero uno y es uno. Uno y es uno. Eso es bueno a veces que nosotros encontramos cositas. ¿Cómo está el carrito por dentro? No. Este está más sucio que el de ayer. Este está más sucio, gordo. Pero, ¿será que a mí me abunda sacar letras, gordo? Sí, ahí está, la sacas otra vez. Bueno, raza, dale, gordito. Fuga. Vamos a tratar de sacarlos. Yo le dije al gordito, gordito, tengo misión de esto. El día de ayer, el gordito siempre bromea, molesta conmigo, que dice que viene al 50, que no lo hace, pero el gordito es buena onda. Ahí va, a la fuga. Hacemos todo tipo de trabajo, señores. Sí, señor. Miren toditos los camiones que tenemos que hacer después. Ahí andamos en la movida. Carritos antiguos, viejitos, de todos lados. Estamos full a tope. Ahí tenemos al parce. Miren cómo tienen. ¡Ey, ey! ¿Qué onda ahí? ¡Ey, parce! Tenga, papi. Meta la llave de este seguidor que está esperando este carro ahí. Ahí está un seguidor esperando ya que le limpiemos la nave. Entonces, él quiere que le peguemos una lavadita.
Yo les comenté en la mañana que el gordito se iba a hacer dos camiones. Yo le dije que sí iba a ser los dos Isuzu, pero ya que el hombre se me va de vacaciones la próxima semana, entonces yo le dije, bueno, vamos a avanzar este, ya que tú terminaste el primer Isuzu, le ayudamos a sacar unas letras nosotros, vamos a tratar de quitarle este banner para que el lunes, primeramente Dios, lo vengas a terminar por dentro, porque yo sé que este vehículo no se va a lograr terminar en cuestión ya 3 horas, porque ya son como las, ¿qué horas son, gordo? Como las 2, ¿no? Por ahí como 3 horas, porque a las 5 tenemos que parar para recoger, limpiar y todas las cosas. Entonces, raza, miren, lo vamos a llevar a este vehículo. Le vamos a comenzar a quitar el banner. No sé si dejarle grabando ahí cómo nosotros quitamos el banner, pero fuera bueno, va, gordo, dejárselo aquí para que vea la gente cómo nosotros quitamos el banner, cómo lo vamos transformando, cómo van quedando los vehículos aquí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Lo dejamos que lo vea la gente y le hacemos un videito rápido ahí cómo quitar el banner y toda la vaina? Ya dijo ya. Vamos a proceder con ese videito entonces. Así que, raza, pendiente de ese videito, porque va a estar entretenido cómo quitarle el banner a este vehículo. Claro que sí. Parce, ¿parece un Jeep o no? Órale. Andamos con todos los poderes ahorita mismo. ¿Qué pasa, gordo? ¿Te la quedó? Bueno, raza, miren, lo siguiente, tuve que parar a Alex. Le dije que no íbamos a poder hacer este camión el día de hoy, porque los acaban de pegar una gran borbandeada de vehículos por acá y teníamos que sacarlo. Miren, déjenme les comento que estábamos sacando esa parte de acá. Aparte que se nos vino la lluvia, también nos comenzaron a borbandear de vehículos. Y entonces, y como el vehículo tampoco entra en el garaje porque está demasiado alto, así que lo vamos a dejar para el día lunes. Vamos a comenzar a hacer este carrito, que lo comenzamos ahí, miren cómo está, ahí le va saliendo color blanquito. Así que ya saben que el día lunes le vamos a entrar con todos los poderes, porque ya me va de vacation también esto. Dígamelo. ¿Cómo anda, Marito? Aquí andamos. ¿Cómo anda esa CRV? Sí. Bueno, raza, esta CRV, ustedes la pudieron ver en la mañana. Se las mostré solo por fuera. No le tomé video por dentro, pero son carritos algo complicaditos. Le dimos una a Melvin y también le dimos una a Marito. Ahí va quedando. No se ve porque, no se ve muy bien porque aquí está oscuro. Está algo oscuro aquí adentro. Toma aquí, ver, va a comer. Este ya anda puliendo ya la nave, ve. Don Melvin, ¿cómo le va? ¿Al 100? Al lado del último detalle de esta animalita. Qué chulada, ¿no? Carritos complicaditos que le di. Que vaya satisfecho, ¿no? Qué chulada. Bueno, andamos en la movida. Yo creo, raza, vamos a ver si les puedo grabar más ratito ya a finalizar el día, pero ahí nada más un videito comentándoles lo que pasó con este vehículo. Así que el día lunes venimos y le metemos candela. Ahí está, es un trabajo complicado. Estos carros se le tiene que cobrar algo, bastantito de dinero a los clientes, porque uno nunca sabe lo que se puede topar. Porque miren aquí, todo esto está agrietado, observen, todo eso está agrietado, el hood y la parte de allá arriba también está agrietada, y eso los quita muchísimo tiempo. Aparte de eso, por dentro está, que yo les digo que mejor ni se los enseño, porque ustedes van a decir, y esto es lo que transforman estos muchachos. Así es, señores. Ya venimos a parquear estos vehículos acá. Yo creo que hasta aquí vamos a despedir este video, gordo. Los echamos un gran video hoy día. Le hemos volado como loco hoy, Le hemos volado, gordo. Increíble. Bueno, gracias a Dios hay trabajo. Hasta el próximo videito, mi raza. Y ahí está luego.